¿Qué tal, gente? Sean todos ustedes bienvenidos a un video más. Esta semana toqué una paleoficha bastante pequeña, algo rápido. Y es que a partir de subido este video, hace unos cuantos días se publicó un nuevo estudio sobre qué tan grande pudo haber sido un Tyrannosaurus Rex. Así que si tienes curiosidad por saber, suscríbete, deja tu like y comenta acá abajo en la caja de comentarios lo primero que se te venga a la mente cuando decimos Tyrannosaurus Rex. Así que, sin más preámbulo, comenzamos. Cuando hablamos de dinosaurios, es inevitable terminarnos preguntando, ¿cuál es el dinosaurio más grande? Muchos piensan que el dinosaurio más grande es aquel que es más largo o más pesado. En realidad, en biología se combinan estas dos medidas para definir qué tan grande es un organismo. Así pues, por más que un Giganotosaurus se vea más largo al lado de un Tyrannosaurus, en realidad es el Rex quien es más grande debido a su relación de peso con su tamaño. Y aunque esta discusión puede seguir y seguir, eventualmente llegaremos a la siguiente pregunta: ¿qué tan grande puede ser un T-Rex? Así que un grupo de paleontólogos del Museo de Naturaleza de Ottawa, Canadá, se dieron a la tarea de resolver esta pregunta que te apuesto llevas haciéndote desde los 5 años. Pero, ¿cómo lo hicieron? Bueno, estimaron una población aproximada de unos 2.500 millones de tiranosaurus que pudieron vivir en la Tierra durante los 2.4 millones de años que se calcula pudo existir esta especie. Después, bajo un modelo utilizado para estudiar la población de Alligator Mississippiensis, o sea, uno de estos, modelaron una población más pequeña, de unos 140 millones de rexes, tomando en cuenta su curva de crecimiento y modelando el cálculo con y sin tomar en cuenta el dimorfismo que puede presentar esta especie. Una curva de crecimiento es una gráfica donde se representa la relación de el crecimiento de una especie respecto al tiempo. En otras palabras, ¿cuál debería ser el tamaño de los organismos de una especie en cierto tiempo? Algo como esto. Y el dimorfismo es la diferencia entre machos y hembras, tomando en cuenta también la edad de los organismos. El análisis arrojó que, sin tomar en cuenta algunas limitaciones biomecánicas, el rex más grande pudo haber sido de un tamaño corporal 70% más grande de lo que se pensaba, llegando a unas impresionantes 15 toneladas y unos 15 metros de largo. Dado que la población de rexes fue enorme y en contraste, solo se han encontrado unos cuantos fósiles de ellos, algo así como unos 84 casi completos, entre los que figuran Scotty y Sue, los cuales son de los más grandes hallados, a los que se les calcula un peso de unas 8,5 toneladas y una longitud de unos 13 metros. Este estudio nos deja ver la enorme variación corporal que estos enormes animales prehistóricos pudieron haber tenido a lo largo de sus 2.4 millones de años de existencia como especie. Si quieres adentrarte más en este paper, te dejo el link abajo en la descripción para que corras a descargarlo y le des un vistazo si quieres saber aún más de este estudio. Es gratuito y estoy seguro que te ayudará a practicar tu inglés. Muchas gracias por acompañarme en esta nueva y pequeña paleoficha. Suscríbete para más. Hay video nuevo cada semana. Así que nos vemos y hasta la próxima. Jurassic Park is frightening in the